Bueno, vamos a Isaías, el capítulo 6, vamos en el, al primer versículo que dice, el año en que murió el rey Uzías, vio al Señor, está hablando el profeta Isaías, dice, sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Hay dos detalles súper importantes en este versículo. El primero y más importante es que el profeta Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Ya con eso nos quedamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en este versículo hay como otro detalle bien importante que si lo colocaron ahí es porque algo nos quiere decir. Después de decirnos lo que sucedió esa experiencia con Dios. Él nos quiere decir, hay una versión además, creo que es la traducción en el lenguaje actual, que lo pone así, primero cuenta, vi a Dios y luego dice, y ahora te voy a decir cuándo. Lo vi el año en que murió el rey Usías. Es importante este dato. ¿Por qué? Porque el rey Usías fue un rey tremendamente próspero, o más bien voy a decir que trajo prosperidad, a la nación de Israel. No fue un rey cualquiera. Fue un rey incluso que hizo cosas en la tierra que ningún otro rey había hecho ni hizo después de él. Para esta nación, para Israel. Entonces fue alguien de mucho renombre. ¿Y qué sucede? Que viene a morir y el profeta Isaías, seguramente con esos temores en el corazón, como se nos suele inclinar el corazón, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío, ahora qué va a ser! ¿Ahora qué va a ser de la nación de Israel? Recordar además que aquella nación andaban como las olas del mar. O según los gobernantes que pasaban por ahí. Gobernante bueno y toda la nación bien. Aunque Usías hizo algo extra, la milla extra, pero los gobernantes eran buenos y, y las, la nación de Israel subía. Los gobernantes eran malos y venían tiempos de crisis, de guerras, el castigo del Señor sobre ellos. Entonces Usías había muerto y probablemente el profeta Isaías estaba pensando, ¿qué va a ser ahora de esta nación? ¿Qué va a ser ahora de toda esta prosperidad y de todo lo que Dios nos dio a través de este rey que murió? Y es que tendemos siempre a aferrarnos a personas, a cosas. Yo recuerdo cuando mi pastor ahí en la iglesia bautista se iba a jubilar. Todo lo que se hablaba en el pueblo era, ¿y qué va a ser ahora de la iglesia? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Quién va a venir? ¿Verdad? Que nos genera como una incomodidad. No queremos, no aceptamos cambios. Mi hijo Orsi siempre me dice, a ti no te gustan los cambios. No, probablemente no me gusten los cambios porque me generan un poco de incomodidad. ¿Qué va a ser ahora? Cuando el esposo se va del hogar, hay personas que creen morir. Cuando Dios te, te pide algo, te dice, entrégamelo. Y parece que el perder es morir. Tenemos como esa tendencia, ¿verdad? Pero fíjate que lo interesante es que justo en ese momento, en ese momento como de incertidumbre para Isaías, en ese momento es cuando Dios se le manifiesta. ¿Y de qué manera se le manifiesta al Señor? Dice: ¿Cómo? Vi al Señor en un trono alto y sublime. No se le manifiesta de cualquier manera, se le manifiesta como algo en un trono alto y sublime. ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba enviando un mensaje que hoy te quiere enviar a ti. Dios le estaba diciendo, Isaías. No importa lo que suceda en la tierra, no importa el trono que quede vacío en la tierra, el trono que de verdad importa, que es el celestial, que es aquel que está en los cielos, nunca va a quedar vacío, va a estar ocupado por mí. Yo, el rey de reyes, el señor de señores, el rey sobre esa nación, no estoy muerto, estoy vivo. Mírame Isaías, en un trono alto y sublime. Entonces, Dios te está diciendo a ti: No importa quién te dejó, no importa quién murió, no importa quién te menospreció, quién te despreció, no importa si te echaron del trabajo, no importa si te amenazaron, no importa. Solo son tronos terrenales y pueden quedar vacíos. En un momento dado, hasta quedan vacíos porque en la tierra todo cambia. Aquella amistad que tenías ya no está. Aquel esposo que te amaba con locura se fue con otra. En la tierra los tronos cambian, la gente muere, los sueños mueren, pero Dios quería hacer entender a Isaías, no importa Isaías, hay un trono sobre todo trono que nunca va a estar vacío porque yo siempre lo voy a ocupar. Entonces, no importa si Él está, todo está bien, no importa que el trono quede vacío, amén. Si Él está, todo está bien. El problema no es el trono de los cielos que nunca estará vacío, el problema es los tronos que nos hacemos en el corazón, porque tenemos como esa tendencia a tener reyes, reyes en nuestro corazón que nos dan seguridad. Nosotros los cristianos no podemos tener a Dios como rey sobre nuestro corazón porque solemos tener el trono ocupado. Aunque tú digas con palabras, no, el Señor está en el trono de mi corazón, no, yo te voy a demostrar que no. Tú muchas veces crees más al telediario que a la palabra de Dios. Tú muchas veces crees más a los diagnósticos médicos que a lo que Dios te dijo en el secreto. Tú crees más en la ciencia, en lo que dijo aquel científico. Yo recuerdo en la época del COVID cómo me batallaban. Y decía, mira, hay que creer en un Dios de poder que tiene todo el poder y la gente me decía, pero Dios también creó la ciencia y la medicina, y te dicen, y lo único que había era una impartición de temor. ¿Quién estaba sentado en el trono de esa gente? El temor, el temor al que le gusta que le llamen prudencia. Creemos más en la ciencia, en la medicina, en los gobiernos, en lo que dice el político, en lo que dice aquella del telediario. Creemos más en todo eso que se ve, se siente, se huele, se escucha, que en lo que es invisible, pero es lo que te creo, Dios. Entonces puedes hablar de que el trono de tu corazón está ocupado, pero no es verdad. En el trono, no, tú puedes hablar de que el trono de tu corazón está ocupado por Dios, pero no es verdad. Porque el trono de tu corazón está ocupado por muchas cosas que no son la verdad y Dios no puede reinar así, porque para que un rey reine, gobierne, otro tiene que morir para que este reine en su lugar. Y si tú no das muerte a quien ya está ocupando ese trono, entonces nunca vas a poder llegar a los designios que Dios tiene para ti. Y para muchos su rey es el trabajo, el jefe, la carrera, la cartera. No se puede Confiar verdaderamente en Dios y estar confiando en algo también terrenal. Para otros es su pareja, ¿has escuchado alguna vez? Si me deja me muero. Cuando hay una expresión así, tú ya sabes que el trono del corazón de esa persona ya está ocupado por ese ser humano, no, no está ocupado por Dios. Está ocupado por aquella persona. Pequeños reyes en los cuales sutilmente estamos dependiendo. Sutilmente, pero estamos dependiendo en los cuales nos estamos apoyando y creemos como Isaías que si ese rey muere, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Lo has escuchado alguna vez? Gente desesperada, ¿qué va a pasar si me quedo sin trabajo? Pero ¿es tu trabajo tu Dios o el Dios que te proveyó hasta el día de hoy? ¿Qué va a pasar si me deja mi pareja? Y la pareja no es ni cristiana. ¿Qué va a pasar si se va mi pastor? Hay personas que tienen esa preocupación. Pastora, tú nunca te vas a ir, ¿verdad? Yo recuerdo una persona que en los inicios del ministerio me dijo: Yo no quiero eh, congregarme en cielos abiertos porque no eres canaria y un día tal vez te vas para tu tierra. Ah, bueno, pues entonces el Dios en tu corazón soy yo y no el Dios verdadero. ¿Por qué me estás mirando a mí? ¿Qué va a pasar? Cuando estas frases están embriagando nuestro corazón porque. Va más allá de un simple dicho. Yo hoy le decía a Ute, Ute, que no te hagas un ídolo en mi corazón. ¿Qué haría yo sin ti, Ute? Pero yo lo puedo decir en una forma en la que Ute me ayuda tantísimo que digo, ¿qué haría yo sin Ute? Pero otra cosa es ese desespero que nace en algunas personas que dicen, ¿qué va a ser de mí si él me deja? ¿Qué va a ser de mí si pierdo el trabajo? ¿Qué va a ser de mí? Y fíjate que en todas estas frases a ninguno vas a escuchar decir... ¿Qué sería de mí si pierda a Dios? Porque Dios no está en el trono de sus corazones. Por eso ni siquiera lo nombran. Nombran al amigo, a la pareja, al jefe, el trabajo, la cartera, la economía, la salud. Pero ninguno de ellos nombra a Dios y esto es muy triste. Por eso tantas personas quedan sin trabajo y quedan descolocadas. Les deja a la pareja y quieren morir. Pierden un amigo y creen que la vida terminó por otro ser humano igual que él. Dios puede ser tu mejor amigo y añadirte amigos. Que nadie se siente en el trono de tu corazón que no sea Dios. Nadie, no lo permitas, hazlo morir. ¿Cuántos dicen no solamente, sino voy a hacer morir a ese Dios que se quiso poner en mi corazón usurpando el lugar de mi Señor? Amén. Dale ese aplauso fuertísimo a Cristo. Porque lo maravilloso de todo esto es que el día que ese rey que está ocupando tu corazón muera, ese día el trono queda vacío, igual que sucedió con Isaías. Y es el día donde Dios puede sentarse en el trono y establecer el plan, el diseño perfecto que Él tiene para ti. Porque fuera del trono... Dios no puede operar con gobierno y soberanía sobre ti porque recuerda que Dios nos dio voluntad aún para entregarle la vida. Él no te presionó, no te obligó, te dejó elegir. Entonces, si tú quieres que tu vida esté gobernada por Dios como rey, tienes que dejarle sentarse en el trono de tu corazón. Y entonces, cuando hagas morir los reyes que se levantaron ahí, un rey muere para que otro pueda reinar en su lugar. Cuando tú hagas morir esos reyes, ¿será que Dios va a venir a establecer el plan sobrenatural que tiene para ti? Porque entre otras cosas, esos reyes sobre los cuales tú te inclinas para apoyarte o para confiar son naturales. Y el plan de Dios sobre una vida no es natural, no tiene nada que ver con lo que conocemos, con los poderes naturales que conocemos. Nos enganchamos a personas porque tienen dinero. Nos enganchamos a, a ministerios porque lucen poderosos. enganchate al Dios del cielo que tiene todo el dinero, todo el poder, toda la vida, toda la sanidad, todo lo que puedes necesitar. Engánchate a Él. Fíjate que Dios se manifestó para Isaías el día, en el año, dice, que murió el rey Usías. El rey que realmente elevó a la nación, a una prosperidad tremenda, puedes leerte la historia de este rey, aunque tuvo un final muy triste, te lo voy a dejar ahí de tarea para leértelo, pero en vida hizo cosas tremendas, pero Dios le estaba dando un mensaje, es que Isaías, no te centres en quién te puede traer la prosperidad fuera de mí, ese trono es terrenal y un día va a quedar vacío, yo soy el Dios que te puede prosperar en cualquier área que esté en dificultad, no él, yo. Y estos mensajes tienen que estar bien claros antes de iniciar tu, de, tu, tu destino profético, tu ministerio. Si tú eres lanzado a un ministerio y tienes dioses en tu corazón, ¿quién va a dirigir tu ministerio? No va a ser el Dios verdadero. Por eso hay tantos púlpitos dirigidos por control, por manipulación, por vanagloria, por ego. Deja que Dios haga morir esos reyes para que el verdadero rey se siente. Él estaba diciendo: Yo sigo sentado en un trono alto y sublime, Isaías. Yo no el rey en el que has puesto tu confianza. Y te voy a decir por qué digo esto. Una vez leí en un libro que Isaías se apoyaba demasiado en el rey, Usías. Demasiado. Isaías tenía a como el que le proveía, el que había traído la provisión y la grandeza a la nación. Y es que en ese libro decía que se cree que eran primos. Entonces a Isaías, al profeta, le era fácil tener la confianza puesta en que, bueno, nunca me va a faltar, todo está bien en la nación, este es mi primo. ¿Verdad que muchas veces las personas nos dan seguridad? Y no es malo tener familias, no es malo tener amistades, pero cuando tu corazón se está inclinando a creer que es tu pastor o tu pastora el que te va a iniciar en el ministerio, es tu pastor o tu pastora el que te puede dar la manga para tener un tipo de favores, Dios lo está viendo aunque tus pastores no lo vean. Y si esto es verdad, porque realmente no sabemos si eran primos y si eso estaba aconteciendo, pero si esto era verdad, ¿el Dios del cielo lo vio? Por eso le dijo a Isaías, no es así. Un trono terrenal nunca va a tener una autoridad sobre un trono celestial, Isaías. Cuidado, cuidado. Al punto de que Isaías murió el rey Ucías y Isaías quedó descolocado. Ahora, ¿qué va a ser de mí y qué va a ser de esta nación? Es súper importante que nosotros entendamos esto, porque no entenderlo puede hacer que nosotros no entremos en nuestro destino profético. Y esto es bien grave, haber sido creado para algo en esta tierra y no alcanzarlo. Esto es bien grave. Tenemos que decirle al Señor, hazme entender, hazme ver, hazme saber, como le decíamos en la canción, quién soy, lo que hay en mi interior. Hagamos esa oración de David, lo que me es oculto, los pecados que me son ocultos, revélamelos, porque yo no quiero caer en algo así. Yo quiero saber quién soy. Fijaros como os digo, si sí, esto fue importante, que fue en ese momento de la vida de Isaías, en ese momento de la visión, en ese momento donde un rey muere en esta tierra y el Señor le puede hacer ver a Isaías, el trono en la tierra queda vacío, pero yo soy el que estoy sentado en el trono alto y sublime Isaías. Es en ese momento donde Dios le da, le da el llamamiento a Isaías. Si te lees Isaías 6, ahí ves que el profeta Isaías fue llamado en este momento. ¿A quién enviaré? Justo en este momento para mí no es una casualidad. El día que murió el rey en su corazón, Dios se le manifestó. Para mí no es una casualidad y pensaba además, wow, ¿cómo tiene que ver con el testimonio de este hombre que escuchamos, que, que escuchamos, Carlos Catarí? ¿Recordáis? Iba delante de Dios, iba delante de Dios, iba delante de Dios, pero es que él era su propio Dios. Entonces, delante de quien iba, hasta en las peticiones, uno puede ir delante de él mismo. Hazme, dime, dame. Tiene que morir. Y el día que murió, él también cuenta, Dios se me manifestó. Y esto es un problema porque muchos, como os digo, no entramos en ese destino, porque tenemos la desviación de tener en nuestros corazones reyes sobre los cuales ponemos los ojos, y no solo los ojos, ponemos la confianza depositada en ellos. Esto se ve mucho en la iglesia. Un líder te dice algo, o, o te, te... Incluso, escúchame, te calumnian. ¿Tú te crees que yo estoy pensando en defenderme de todas las calumnias que dicen de mí? ¿Entonces sería que yo les tengo a ellos como Dios en mi corazón? No, yo ya tengo un Dios que está sentado en el trono alto y sublime. Y Él se ocupará de mi vida. Pero a veces ni siquiera confiamos en que Dios nos pueda defender. Y nos andamos defendiendo y amargando y frustrando porque fulano dijo, porque el otro dijo, porque el otro desdijo. Pero a ti qué te importa quién dijo y quién desdijo. Si hay un Dios que está en su trono alto y sublime, que gobierna sobre todo, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo provee. ¿Qué te importa? No te debe de importar. Entonces hoy Dios quiere hacerte entender que no hay rey por encima de Él. Ese día que Dios se manifestó a Isaías, a Isaías le fue revelado esto, que independientemente de lo que suceda en los tronos de la tierra, ponle ahí el trono del doctor que te dio el diagnóstico, el trono de, de, del que el director del colegio que te dijo que tu hijo no entra en ese colegio, el trono del jefe que te dijo que te va a despedir, independientemente de lo que suceda en los tronos de la tierra, hay un trono que está sobre todo lo natural que es el que gobierna desde la eternidad. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que en ese trono está sentado tu Padre, el que te provee, el que te protege, tu Dios. Entonces tú no puedes vivir con esta verdad velada, tienes que vivir con esta verdad revelada, porque como te decía antes, en la Tierra todo puede cambiar y todo cambia, todo cambia. Mis amistades han cambiado en diez años tremendamente, vienen van, vienen van. Todo cambia, menos el pastor. <laughs> un día en bromas me decía: Un día hasta a mí me cambias, tú que cambias tanto. <laughs> en la vida todo cambia, los sentimientos cambian. Hoy quiero a este, mañana quiero al otro. Hoy tengo esta amiga y mañana ya no la quiero y tengo aquella otra. Somos seres imperfectos, creados por un Dios perfecto. Entonces no pongas tus ojos en otro imperfecto, porque te va a ir mal. De toda la imperfección saca lo bueno y desecha todo lo demás, total espaja. Pero coloca tus ojos en el perfecto, en la vida, todo cambia, menos el trono ocupado por Dios que nunca muere y nunca cambia. Eso te va a dar paz, seguridad, estabilidad. La autoridad máxima se encuentra en el cielo y no en la tierra. En el cielo, por eso, aunque el rey Ucías había sido un rey importante en su reinado y había hecho mucho, mucho bien por el pueblo, ponemos a veces los ojos en este tipo de personas, ¿verdad? ¡Wow! La unción que tiene todo lo que Dios está haciendo con él, con ella. Sigue siendo humano y un día no estará. Un día no estará. Peor aún, un día te traiciona, va y te traiciona. Porque el que piensa estar libre, tiene la primera piedra. Yo no la voy a tirar. Yo, a veces, me doy miedo a mí misma. Yo siempre le digo a Dios, sujétame bien, Padre, porque yo sé quién soy. Que no me falte tu presencia, porque yo sé quién soy. Entonces, no pongas los ojos en nadie de la tierra. Dios le estaba diciendo esto. Por importante que asiducías el rey Isaías, escúchame, Isaías, por importante y grandes cosas que haya hecho la máxima autoridad, no se halla en el palacio, se halla en el cielo. Por eso Dios se le reveló en el templo. En el templo. Y a veces creemos más en los gobiernos que en el Dios del cielo. Toda autoridad es instituida por Dios y es bendecida y todo lo que ya no sabemos por versículos y todo. Pero no olvidéis nunca que la máxima autoridad no está en esta tierra, está en el cielo. Por tanto, si tienes que escoger un día, obedece antes a Dios que a los hombres. Aún esos hombres sean autoridad. Si vienen a torcer lo que dice aquí, obedece antes a Dios que a los hombres. Porque Él sigue, no es que a Isaías le dijo, mírame en el trono alto y sublime. Dios sigue sentado en su trono alto y sublime. Es que lo digo y me lleno entera del gozo de la salvación. Y la nueva traducción viviente dice... Y el borde de su manto llenaba el templo. Me gusta esto porque hace alusión a ese manto que nosotros recordamos con Jesús, ¿verdad? Fíjate tú, el borde de su manto llenaba el templo. ¿Sabéis que cuando yo no sabía de este versículo, un día hace muchos años, o no tenía la revelación, hace muchos años fui a, en Colombia a una congregación y cerré mis ojos y vi. Literal, como si Dios estuviera sentado en un trono y sus faldas, el borde de su manto, estaba sobre todos nosotros. Y yo entendí automáticamente, está accesible para ti, Ana, solo lo tienes que tocar. Y es que Jesús ya nos lo mostró con la mujer que tocó el borde de su manto, donde ahí todos le estaban apretando, todos con las mismas oportunidades, todos con las mismas necesidades. Si una era flujo de sangre, el otro habrá sido una deuda y el otro una tristeza por un asesinato. Allí había miles de necesitados. Pero una fue la necesitada por excelencia. Hizo algo más que todos los demás. Dios te está dando un mensaje, iglesia. Mi borde del manto sigue extendiendo, la, sigue extendido la iglesia. Sigue estando extendido en la iglesia para cualquier persona que tenga necesidad. Y aquí el problema no es Dios, aquí el problema somos los demás. Yo cuando escucho, por ejemplo, ay, ahora que Dios se metió en el asunto, qué bueno. No perdona. Dios siempre estuvo deseando en el asunto solo que tú estabas inclinando tu corazón al jefe que te va a proveer, al hermano que te va a agradecer, al otro Tú estabas inclinándote a otro rey y el día que determinaste inclinarte a Dios es que Dios apareció y se manifestó en el problema. ¿No es el problema Dios? Ni que de pronto Dios se le ocurrió a echarte una mano. Dios tiene el borde de su manto extendido en este lugar hoy y siempre y lo tendrá hasta la eternidad. El problema somos tú y yo que estamos mirando o oh, buscando la ayuda de otro rey, no le des lugar, hay un verdadero rey, amén. ¿A dónde vas a correr? Haz como Isaías, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del Dios del cielo, no hay trono por encima de él, corre a Dios con lo que te suceda. Es el único rey verdadero que tiene todo el poder para gobernar tu vida en cada una de las áreas donde necesitas tener éxito. El único. No estás sentado en un trono terrenal, estás sentado en un trono alto y sublime. Cada vez que lo digo de verdad, impacta mi interior. Y desde allí es que Él puede traer victorias a tu vida. ¿Sabes por qué yo confío plenamente en Dios? Mira, primero porque Él es confiable, porque Él no miente, porque Él no se arrepiente, porque tiene todo el poder. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cada una de las promesas que Él me hizo, Él tiene el poder para concedérmelas. Y sobre todas esas cosas confío en Él porque Él es Dios y Él es mi Padre. ¿Qué más puedo pedir? Vivo confiada. Y no digo que vivo sin problemas. Digo que vivo confiada en medio de los problemas, que es muy diferente, porque donde otros ponen su confianza y sus ojos en un rey terrenal que un día no estará, mis ojos y mi confianza están puestas en el Dios del cielo, que siempre estará porque nunca morirá. Amén. Dale la gloria, la gloria y la honra. Voy a pedir, por favor, el equipo de adoración. ¿Sabes? Yo creo que hoy es ese día. Ese día donde tú puedes hacer morir a tu rey. Morir, matarlo literalmente. Como cuando Dios habla de la carne y dice, dale muerte. No dice, pídeme que yo la mate. Dile, dale, dice, dale muerte a tus deseos. Dale muerte a esos reyes. Dale muerte conscientemente, toma autoridad sobre tu vida y di. No está bien que yo confíe más en mi esposo que en el Dios que dice: Yo soy tu marido y tu hacedor. Y un día, aunque enviudes, yo estaré. Te lo digo por experiencia: Él está. Él está. No digas: Voy a confiar en un jefe. Y tú, por hacerle la rosca al jefe, traspasas las leyes de Dios. Y quieres al Señor y le fallas, y mientes y haces cosas que a Dios no le agrada por no perder un trabajo. Hay un trono ocupado en tu corazón que lo ocupa, tu propio jefe, que no es tu Dios. Entonces dile, voy a dar muerte a esto. Y sabes cómo le puedes dar muerte? Dile, padre, yo voy a dar muerte a esta confianza errada que tengo. Y aun si quieres dejarme sin este trabajo. Yo voy a confiar en que tú eres mi proveedor. Si te cuesta decirlo, es que ese rey está bien afincado en el trono de tu corazón. Entonces prueba a ver, prueba dónde tienes la dificultad. Yo te voy a entregar este hijo que estoy anhelando. Si te cuesta decirlo, porque tal vez el diablo te sopla y te dice, ¿cómo lo entregues? Dios no te lo da. Si tú genuinamente puedes decirle, te lo entrego aunque no me lo des, tal vez ni siquiera te lo da, pero no habrá un dios falso en tu corazón, un rey usurpador en tu corazón. Tú removerás el reinado de ese dios que te tiene atormentada. No te va a dar, no vas a tener. Es el rey del trono de tu corazón para tenerte atormentada. Si lo haces morir y ese trono queda vacío, el Espíritu de Dios con toda su paz vendrá. Y como Él es vida, impartirá vida si esa a es su perfecta voluntad. Y si no, de igual manera vivirás sin el Hijo, pero vivirás en paz. ¿Por qué digo esto? Porque ya os dije una vez que el Espíritu Santo me dijo a todos os gusta decir las cosas buenas, pero un profeta tiene que ser valiente para decir las cosas que tal vez la gente no quiere escuchar. Y aquel día marcó una enseñanza en mí, el día que yo le quería decir a una mujer, tranquila, tu marido va a cambiar y el Espíritu Santo me había dicho, yo te he dicho que es un impío y si lo dices yo no te voy a respaldar. Prefiero decir la verdad, no todo el mundo tiene un hijo, hermanos. Hay mujeres que mueren sin el hijo, pero si han vivido la vida haciendo la perfecta voluntad de Dios, ya se llevan mucho más que un hijo, porque se llevan al Señor. Entonces rinde cualquier rey que esté sentado en el trono de tu corazón. He visto como muchas personas, cuando su pastor caía, ellos caían con el pastor. Qué triste. Personas que tenían en el trono de su corazón al pastor y no al Señor. Por eso, cuando el pastor caía, ellos caían detrás. No dejes que nadie pueda ocupar el trono que solo Dios puede ocupar. No dejes. Y yo te quiero hacer una invitación. Porque el problema nunca está en los demás. Cuando alguien ha hecho de un pastor su Dios, su rey, el problema no está en el pastor. El problema está en que tú le dejaste ocupar un lugar que no debía en ti. No es el pastor. Porque yo nunca te enseñaba que me idolatres. Yo siempre te enseñaba que te enfoques en Dios, que le busques, que le ames, que le des la gloria. Esa es mi enseñanza. Donde tú me quieras poner a mí en tu corazón, ese es tu problema. Ese es tu problema. Pero como digo de un pastor, puedo decir de cualquier otra cosa. Entonces, yo quisiera que hoy, en este día, si el Espíritu ha tocado algo dentro de ti, dices, creo que hay reyes. Como para que un rey reine, otro tiene que morir para que éste reine en su lugar. Dale muerte. Ven aquí al llamado a darle muerte. Las personas que me están viendo por internet, si estás en un lugar privado, incluso si estás en un nuevo público, busca un lugar privado. Los baños suelen ser muy privados. Arrodíllate. Y dile al Señor, yo quiero dar muerte a todo rey que se ha sentado en el trono de mi corazón y está usurpando Dios tu lugar. El Dios que escucha, que ve, que siente, que se agrada, que se contrista, te va a escuchar y te va a ayudar. Dale muerte. Padre, gracias por todas estas personas que han venido, Señor, a entregar. Ahora ellos están siendo los fragantes en tu presencia porque están haciendo entrega de algo que había ocupado un lugar, que estaba usurpando tu lugar. Por eso te pido los empoderes, esos huecos vacíos que están quedando, Señor, sean llenos de tu presencia. Manifiéstate a sus vidas como hiciste con el profeta Isaías. Manifiéstate en este día que están dando muerte a los reyes de su corazón. Manifiéstate a ellos como el rey que está sentado en el trono alto y sublime. Te bendigo para que esta manifestación se dé en tu vida. Te bendigo con encuentros con Dios.